porque nos ha nacido un niño, a nosotros se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la grandeza de su gobierno y la paz no habrá fin. Él reinará en el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y manteniéndolo con derecho y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso logrará esto. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo en Galilea, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, un descendiente de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y le dijo, «Saludos, tú que eres muy favorecida, el Señor está contigo». María se preocupó mucho por sus palabras y se preguntó qué tipo de saludo podría ser este, pero el ángel le dijo, «No temas, María, has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás luz a un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». ¿Cómo será esto? Preguntó María al ángel, ya que soy virgen. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te eclipsará. Entonces el Santo de Nacer será llamado Hijo de Dios. María se comprometió a casarse con José, pero antes de que se juntaran, se descubrió que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Como José, su marido, era un hombre justo y no quería exponerla a la deshonra pública, pensó en divorciarse de ella en silencio. Pero después de haber considerado esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María en tu casa por esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto se llevó a cabo para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María como su esposa, pero él no tuvo unión con ella hasta que ella dio a luz. En aquellos días, César Augusto emitió un decreto para que se hiciera un censo de todo el mundo romano. Y cada uno fue a su propio pueblo para registrarse. Fue a la ciudad de Nazaret, de Galilea, a Judea, a Belén, a la Villa de David, por cuanto era de la casa y linaje de David. Fue allí para registrarse con María, quien se comprometió a casarse con él y estaba esperando un hijo. Mientras estaban allí, llegó el momento de que naciera el bebé, y ella dio luz a su primogénito, un hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y había pastores que vivían en los campos cercanos, cuidando sus rebaños por la noche. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y estaban aterrorizados. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, os traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy en el pueblo de David, un Salvador te ha nacido. Él es el Cristo, el Señor. Esto será una señal a vosotros». Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una gran compañía del ejército celestial con el ángel, alabando a Dios y diciendo, «Gloria a Dios en las alturas del cielo y en la tierra paz a aquellos que en quienes descansa su favor». Cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros, «Vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dicho». Así que fueron deprisa y encontraron a María y José y al niño que estaba acostado en el pesebre.
Cuando lo vieron, corrieron la voz acerca de lo que se les había sido dicho acerca de este niño, y todos los que oían se asombraban de lo que les decían los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, las cuales eran tal como se les habían dicho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la historia de la Navidad.
you standing with us? Please join in the song with us, Oh Holy Night. So good to see all of you here. God bless you all. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and His soul felt His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Sound amazing. Truly He taught us to love one another. His law is love and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother.
today, Jesus. Well, amen and Merry Christmas. Qué gran manera de festejar y recordar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Volteen a su vecino y deseen una feliz Navidad mientras toman asiento. Hola de nuevo y bienvenidos. Gracias a todos que cantaron con nosotros. Muy divertido, se escuchan magníficos aquí alabando juntos. Queremos darle la bienvenida a todos, pero especialmente a alguien que sea nuevo aquí, sea aquí en persona, afuera en el patio o por internet. Nos da gusto que estén aquí con nosotros, especialmente si son nuevos. Queremos conocerlos. Si están aquí en persona, pueden venir al lobby o WAC.net Connect y déjenos saber que están aquí. Y también tenemos niños y estudiantes. Niños, aquí están. ¿Pueden decir Merry Christmas? ¡Feliz Navidad! Nos da gusto que estén aquí con nosotros. Tenemos un regalo para ustedes al final, entonces quédense hasta el final. Bueno, vamos a seguir con nuestras alabanzas y ahorita lo vamos a hacer por medio de dar nuestras ofrendas. Van a pasar los sugieres con canastas. Si son nuevos aquí hoy, no hay ninguna obligación a dar una ofrenda, pueden pasar las canastas. La ofrenda que hacemos son para los ministerios que tenemos aquí en WAC. Y en el mes de diciembre hemos podido hacer una ofrenda especial de Navidad que sigue hoy. Y esta ofrenda de Navidad va a ser para las familias que están en situaciones vulnerables aquí en el condado de Los Ángeles y también en Malawi, África. Nos asociamos con organizaciones que dan alimentos en Malawi y también para los niños que están en hogares de crianzas y otras familias en nuestra comunidad. Oremos juntos para la ofrenda. Dios, estamos tan agradecidos que podemos dar de lo que tenemos para poder ser parte de mostrar tu amor a las personas a nuestro alrededor. Dios, te damos las gracias que mandaste a tu Hijo, el regalo más grande que existe. Y oramos ahorita, mientras damos esta ofrenda, que podemos recordarnos de tu gran amor para nosotros mientras celebramos la luz de la Navidad juntos. Por favor, bendice esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz Navidad a todos. De nuevo quedamos darle un saludo a los niños, a los estudiantes. Nos da gusto que estén aquí con nosotros. Normalmente los domingos tenemos programas para los niños desde nacimiento hasta el quinto año, a las 9:30 y a las 11. Y también a las 11 tenemos un programa para los niños de la secundaria y también de la preparatoria. Yo soy uno de los pastores y también Zach. Y también los martes en la noche tenemos nuestros grupos pequeños a las 7. Entonces, si están en la preparatoria o secundaria, pueden llegar aquí los domingos o martes. Los domingos, las siguientes 3 semanas, van a ser un poco diferentes dado a los días festivos. El 25, día de Navidad, no vamos a tener un servicio en persona. En vez, va a ser por internet. Puede ver eso en vivo a las 8, 9:30, 11, o pueden verlo en cualquier momento después de eso. Y la siguiente semana, el día de Año Nuevo, vamos a regresar en persona, pero con un horario un poco modificado. Va a ser las 8, el servicio a las 8, y luego un servicio a las 10, aquí y por internet. Y el siguiente domingo ya vamos a regresar a nuestro horario normal, a las 8, 9:30 y 11. Y va a ser un domingo de bendición. Queremos empezar el año nuevo a orar por ustedes y su familia. Va a ser un gran domingo y especialmente porque va a ser un gran domingo para estar aquí en persona, porque va a ser un tiempo muy especial. Y el siguiente domingo después de eso, el 15 de enero, queremos invitarlos para que estén aquí para nuestra nueva serie que se llama Costumbres. Vamos a ver cómo podemos crear costumbres que nos ayuden a ser mejores seguidores de Jesús, así como vayamos empezando el año nuevo. Eso va a ser en enero. Bueno, mientras seguimos a alabar juntos, escuchemos las palabras del profeta Isaías. La gente que camina en la oscuridad vio una gran luz. Sobre los que viven en la tierra de profundas tinieblas ha amanecido una luz. Porque nos ha nacido un niño, a nosotros se nos da un hijo. Y el gobierno estará sobre sus hombros. Y se llamará Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Bienvenidos todos de nuevo y feliz Navidad, Nochebuena. Nos da gusto que estén aquí con nosotros hoy. Y bienvenidos a los que nos están viendo por internet también. Es mi privilegio ahora hablar de la Biblia después de que Danny toca la guitarra eléctrica de esa manera. La Navidad es una época de tantas grandes tradiciones que disfrutamos, tradiciones de cantar nuestras canciones favoritas, como lo hicimos ahorita, como cocinar nuestras delicias favoritas. Sé que muchos de eso, nosotros tenemos eso, decorar nuestras casas de diferentes maneras, pero una de las tradiciones en que he estado pensando es la tradición de enviar unas fotos perfectas uno al otro. Y claro, me refiero a la tradición infame de enviar tarjetas de Navidad. Muchos de nuestras casas tenemos un montón de tarjetas de Navidad. Y unas cosas magníficas de estas tarjetas es muy bueno ver las caras felices y los trajes a juegos, las familias reunidas, son cosas hermosas. Y nos ayudan a sentirnos conectados a familiares que no podemos ver durante el año. Pero hay un gran problema que he encontrado con esa tradición. Y es que la mayoría de nuestras vidas reales no son incluidas en esas tarjetas. ¿Se dan cuenta? Nuestras vidas reales no se retratan en esas tarjetas. Nuestra vida real involucra que estamos pasando el año caminando, no sonriendo alegremente. La mayoría del tiempo, nuestras ropas no combinan, nuestros propios trajes, nuestras familias no se ven tan alegres todo el tiempo. A veces pueden ser muy desafiantes. Hay quejas y peleas. Y piensen, ¿cómo se ve esa vida? Los niños que se enferman, el auto que se descompone, el cuerpo se descompone, sus mascotas, el perro come algo y terminan en el veterinario. Y cuando justo uno cree que todo se ha calmado, se quiebra un electrodoméstico. Y nada de eso se incluye en la tarjeta de Navidad. Las discusiones matrimoniales, el estrés financiero, los ataques de pánico, las idas a urgencias, adicciones, ansiedad. Esa es la mayoría de nuestra vida y eso no se incluye en las tarjetas de Navidad. Y ahora escúcheme claramente, no estoy sugiriendo que el próximo año envíen un objeto que se le sacó del estómago de su perro en la tarjeta de Navidad. Pero lo que quiero decir es esto. Creo que en este tiempo, la Navidad es un tiempo en donde sentimos la presión de fingir que las cosas son mejor de lo que en realidad son. Y esto es lo contrario de lo que se trata la historia de la Navidad. En realmente, la historia de la Navidad es acerca de Dios que viene a salvarnos en nuestro desorden y debilidad. Es una invitación para que seamos reales acerca de la debilidad de nuestras vidas, para que podamos recibir a un Salvador. Y les sugiero que esta verdad está escondida en plena vista en la historia de la Navidad. Déjenles leo estas palabras de Mateo, capítulo 1, 1, 18 a 23, sobre esa primera Navidad. Es lo que dice Mateo. Así aconteció el nacimiento de Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se juntaran, se halló que estaba encinta del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era fiel a la ley y sin embargo no quería exponerla a la deshonra pública, pensó en divorciarse de ella discretamente. Pero después de considerar esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concibirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Navidad es de Dios estar con nosotros en nuestro desorden y debilidad. Y si dudan de eso, piensen en las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús, porque cuando leen de eso en el Evangelio, ellos no suavizan esas circunstancias. Ellos no retocan las cosas para que se vea más atractiva. En realidad,
La historia es tan sorprendente que estos tipos de circunstancias jamás incluiría una tarjeta de Navidad. Vemos la historia del nacimiento de Jesús en la tarjeta de Navidad, pero piensen en esto. Primeramente, José casi se va a divorciar de María. No sé si ustedes, pero yo nunca recibí una carta de Navidad que dice, casi nos divorciamos este año, pero todavía seguimos juntos. Eso normalmente no se incluye en las tarjetas de Navidad. Y el escritor Lucas dice que María, cuando descubrió que tenía este embarazo, está llena de ansiedad y asustada. Nosotros no incluimos eso en las tarjetas de Navidad. Y los rumores, después de que se embarazó, y luego siguen con la historia, después de que el niño aparentemente ilegítimo nació, la familia tiene que irse y no tienen hogar. Entonces, nace con un lugar sin donde vivir. Y eso es muy real. Y lo que es tan maravilloso, que en medio de ese desorden, tenemos que Dios viene a estar con nosotros. En el medio de nuestras circunstancias desordenadas, la promesa de Manuel es que Dios está contigo. No solo en los días que son alegres y brillantes, no cuando todo está decorado, cuando cantamos canciones, pero cuando estás cansado, desanimado y atemorizado, cuando tienes confusión y angustia, todas esas cosas que uno esconde de los demás. La promesa es que Dios ha venido a estar contigo en ese desorden y en esa debilidad. Y todos los detalles de la historia de Navidad subrayan esta promesa. ¿Por qué otra razón Dios iba a mandar a su hijo a un mundo tan desordenado? Muchos pensamos, si Dios va a mandar a su hijo, lo mandaría con pompa y las circunstancias. Sería un gran desfile. Y sí, hay ángeles en esta historia, pero aparte de eso, Jesús llegó de manera tan humilde. Una de las personas más prominentes en nuestro mundo que falleció estos últimos años fue la reina Isabel. Y como saben, la reina Isabel gobernó como monarca por 70 años. Y ella viajó a los Estados Unidos en muchas ocasiones. Y cuando ella viajaba, ella llegó como uno se imagina que llega a la realeza. Se ha reportado de que cuando ella viajaba a los Estados Unidos con su grupo, llegaban con 4,000 libras de equipaje, con dos atuendos para cada ocasión y un atuendo funerario por si alguien falleciera y tenía que ir a un funeral de repente. Y traía sus propias pintas de su sangre, tipo O, por si hay una emergencia. Y claro, su propio peluquero y seguridad y otros asistentes. Cuando un presidente o monarca hace un viaje, ese viaje cuesta millones de dólares. Y ahora, comparemos eso a cómo llegó el Hijo de Dios. No llegó con nada. Llegó con debilidad. ¿Estoy diciendo que Jesús es débil? No estoy diciendo eso. Es el Hijo de Dios, la persona más poderosa del universo y siempre lo será. No era débil, pero llegó en una situación débil. La Biblia dice en Filipenses 2, se hizo semejante a los hombres. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué iban a ser como un bebé indefenso? Un bebé que tenía frío, hambre y que dependía de los demás. A veces son estas canciones navideñas, que es una versión suavizada, que dicen el pequeño Señor Jesús y lo siguiente dice... Bueno, no sé si conocen esa canción, pero dicen, no llora. Escuché a uno de ustedes. Pero eso no es realista. Un recién nacido siempre va a llorar, que está batallando usar sus pulmones por la primera vez, y con hambre y confusión, hubo mucho llanto. ¿Por qué Dios iba a mandar a su hijo como un bebé que está llorando? ¿Y por qué María? Y yo sé que para muchos de nosotros pensamos que María era gran persona, pero era una adolescente campesina en esta esquina pequeña del mundo. No hay nada que uno pensaría, la escogemos a ella. Si hay un concurso, decir las 100 personas principales que pueden ser la madre del Mesías, nadie hubiera escogido a María. Nada resalta de ella. ¿Y por qué José? José era un hombre ordinario, trabajaba en la construcción, no estaba conectado a muchas influencias en ese día y no tenía mucho dinero.
8 días después del nacimiento de Jesús lo llevaron al templo para dedicarlo y tenían que hacer un sacrificio. Hay que sacrificar un cordero cuando dedican a un bebé, pero no les alcanzaba el dinero para un cordero. Tuvieron que hacerlo con unas palomas. Piensen en eso. Uno está trayendo el cordero de Dios, pero no puede pagar un cordero para dedicarlo porque eran pobres. ¿Y por qué en un pesebre? Ahí es de donde coman el ganado. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿No se tomó tiempo Dios? ¿Sería algo instantáneo? ¿Hagamos esto? ¿Intentemos esto? ¿Así fue como Dios hizo planes de último minuto? ¿Sería como en Amazon del cielo que decían, necesitamos una cuna? Bueno, ya no hay cunas que van a llegar a tiempo, pero tenemos esta pesebre. ¿Sería una falta de planes? No. En realidad la escritura dice que cuando vino el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. En otras palabras, Dios planeó esto durante toda la historia humana. Entonces, ¿por qué en ese momento lo hizo de esa manera? ¿Y por qué pastores? Si lo piensan, pastores, esas son personas que vivían lejos y no tenían nada de prestigio. Las personas ni confiaban en ellos. ¿Y por qué ellos eran los primeros mensajeros de hablar de Jesús a las otras personas? No son mensajeros impresionantes, pero si leen la historia de la Navidad y piensan, no, eso está un poco desordenado, ¿por qué Dios hizo esto de esta manera? Pero si uno sigue leyendo, uno se da cuenta que después de que nace Jesús, su familia tiene que fugarse de su hogar por la violencia y el terror político, y luego son refugiados en otro país donde no tienen familia ni hogar. ¿Por qué enviaría a Dios a su hijo en circunstancias como esa? ¿Por qué llegó de esta manera el Salvador sin poder, sin prestigio, sin comodidad? ¿Por qué lo hizo Dios de esa manera? Y esto es lo que yo le sugiero. Jesús nació en circunstancias tan desordenadas y débiles porque vino a rescatar a las personas débiles y desordenadas. Y cuando nos enfrentamos con esa realidad, entonces estamos listos para recibir el regalo de la Navidad. En ese momento podemos dejar de pretender que todo en nuestra vida está en orden o dejar de tratar de ganarnos el amor de Dios. En vez, lo que descubrimos y nos damos cuenta que la Navidad nos enseña que nuestra debilidad es lo que recibe al poder y la presencia de Dios. Es aceptar el desorden en nuestra vida que nos ayuda y hace posible recibir la gracia de Dios. Y sé que muchos para ustedes lo que piensan instantáneamente es, no queremos hablar de esas cosas. Nos mantenemos alejados de las cosas débiles en nuestras vidas. Y uno siempre quiere pretender, y muchos de nosotros, creo que si les doy una pluma y les digo, escríbeme la historia de cómo llegaría Jesús al mundo, uno escogería algo muy diferente, algo espectacular. El mes pasado, yo fui a mi primer partido de fútbol americano universitario y vi un ejemplo de algo que yo dije, esa sería manera genial que viniera Jesús de esa manera. Antes del juego, mientras miles de personas están... van a acabar de cantar el himno nacional, un escuadrón de marines volando 4 aeronaves de combate aceleró encima del estadio con un rugido, y jamás he visto esto, y todos empiezan a dar porras, muy emocionados, y después de 30 minutos después, durante una pausa en el juego, un locutor dijo, miren hacia acá. Y durante esa pausa llegaron esos pilotos que salieron ahí en el estadio y todos de nuevo echaron un montón de porras. Para mí eso sí sería una gran manera de que Dios mandara a su hijo, enseñando un poder, truenos en el cielo. Podría llamarse Navidad Top Gun. Pero Dios planeó la llegada de Jesús de una manera muy diferente, que viniera en debilidad. ¿Por qué? Porque créanlo o no, la debilidad crea más espacio para que se vea la fuerza de Dios. La debilidad crea un margen para que se demuestre el poder de Dios. Cuanta más debilidad hay, más se vuelve reconocible el poder de Dios. Piénsenlo, si Jesús hubiera nacido en una familia real, la gente probablemente habría comentado, por supuesto,
Eso es lo que puede ser el poder político. O si Jesús hubiera sido de una familia de riqueza, la gente hubiera dicho, pues por supuesto, eso es lo que puede ser el dinero. O si hubiera sido una familia bien instruida, las personas dirían, pues sí, claro, eso es lo que hacen los académicos. Pero Jesús no nació en poder político, ni en riqueza, ni en un poder militar. Él nació en la oscuridad, en la pobreza y la debilidad. ¿Por qué? Para cuando uno lee esa historia, lo único que uno puede decir es decir, increíble, lo que puede hacer Dios. Esa primera Navidad, creo que Dios estaba haciendo un punto que bastante uno se le pasa por alto. Él estaba diciendo, mira lo que puedo hacer con la debilidad, porque mi poder funciona mejor en la debilidad. Y menciono esto hoy porque esta Navidad creo que cualquier situación quebrantada, con lo que estás batallando, tu debilidad y desorden, puede darle la bienvenida a la presencia de Dios si solo le piden que entre en su vida. Pablo, cuando se le cambió su vida, un día, eso es lo que él sintió que Dios le estaba diciendo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder funciona mejor en la debilidad. El poder de Dios funciona mejor en tu debilidad. Y eso significa, sin importar la situación desordenada con que estás lidiando, o cualquier relación complicada con que estás batallando, sin importar las batallas con tu salud, lo que sea tu lucha hoy, significa que Dios siempre es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Es suficiente para cargarte hoy, mañana y el día siguiente de esto. La gracia de Dios siempre es suficiente. Entonces, eso es lo que significa. No tienes que fingir que todo está bien. No tienes que mantener una sonrisa falsa. En vez, puedes aceptar que nada está calmado. Y uno puede llegar a Dios y decir, ha sido un año difícil, pero aquí sigo. Y uno puede llegar a Dios y decirle, lo intentamos. Pero nuestro intento no es suficiente. Necesitamos un Salvador. Y amigos, es cuando uno acepta su debilidad que puede llegar el poder de Dios. Es aceptar un Salvador. Su nombre es Jesús. Y Jesús simplemente significa Dios salva. Te salva en tu debilidad, de tu desorden. El ángel dice salvará a la gente de sus pecados, pero tienes que admitir que lo necesitas. Tienes que invitarlo que te perdone de tus pecados. Él murió en la cruz y Él ya pagó todo eso. Y creo que hoy eso es lo más importante de esta Navidad para uno de nosotros, que nuestro quebranto y desorden, invitar a Dios. Y me imagino tantas cosas de esta Navidad, pero un momento me imagino si Dios puede hablar con nosotros y que nos diría algo como esto. Veo con lo que estás batallando. Veo lo que nadie más ve a tu alrededor. Veo los secretos de tu pasado. Sé de los arrepentimientos y las vergüenzas. Veo todo eso que te estás aguardando. Pero nada de eso cambia el hecho de que te amo y que quiero estar contigo. Mi gracia es suficiente. Mi poder funciona mejor cuando en tu debilidad, invítame, envié a mi hijo por ti. Y no creo que hay nada más importante que hacer en este momento, sino tomar un momento para hablar con el Dios que mandó su hijo por nosotros. Oremos juntos. Dios, te damos las gracias. Que no hay nada más en este mundo que pueda mantener tu amor alejado de nosotros. Y ahorita, Dios, llegamos a ti con todas nuestras situaciones quebrantadas en nuestras vidas, todas las cosas complicadas que estamos tratando de comprender, y aceptamos que te necesitamos que nos salves. Y con tu cabeza agachada y tus ojos cerrados, esto es solo entre tú y Dios, sin importar cuándo fue la última vez que has orado o si nunca has orado, este momento es entre tú y Jesús. Dile qué es lo que necesitas que Él, de lo que Él te salve.
quizás para uno de ustedes es, Dios, ¿puedes rescatarme ahorita en mi matrimonio? Dios, ¿puedes llegar y darme la fuerza para lidiar con esta depresión? Dios, ¿puedes darme la fuerza para tomar el siguiente paso en mi trabajo? Porque no sé cómo va a funcionar esto. Dios, ¿puedes darme esperanza en un tiempo que se siente sin esperanza? Jesús, creemos que eres nuestro Salvador. Perdónanos nuestros pecados. Llénanos con tu presencia y ayúdanos hoy para traer tu esperanza a un mundo desordenado que te necesita. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjenles digo, si hoy es el día donde sienten yo tenía que conectarme de nuevo con Dios y están buscando un lugar donde puedan conectarse, ojalá y regresen. En un momento más adelante va a haber un equipo de oración aquí enfrente. Si necesitan a alguien que oren con ustedes, no están solos. Pero ahorita vamos a concluir nuestro servicio con una tradición que hacemos aquí, a cantar la canción Silent Night con nuestras velas. Entonces saquen sus velas. Y de esta manera lo vamos a hacer. Cuando empecemos a cantar, los invitamos a que todos se pongan de pie donde estén. Y unos van a pasar los sugieres y traerles la luz. Y esto es un recordatorio que Jesús es la luz en nuestra oscuridad y puede traer cambio. Entonces pónganse de pie ahí mismo donde están y cantemos con Laura y Nefi. Sing this next verse in Spanish. Si me ayudan a cantar el siguiente verso en español. Que es paz.
Merry Christmas, everyone. Bueno, feliz Navidad a todos. Antes de que se vayan aquí, unas instrucciones. Primeramente, niños hicieron, se comportaron excelente. ¿Todavía están ahí? Bueno, si ya se cansaron esta noche, tenemos una solución porque tenemos dulces para cuando salgan ahorita. Y eso solo se lo pueden comer a como les digan sus padres. Y también tenemos chocolate y galletas afuera para todos. Si necesitan oración, tenemos un equipo aquí enfrente y por internet que pueden orar por ustedes. Y la última instrucción que les tengo que dar, el inspector de bomberos de los condados de Los Ángeles, da gusto que estemos haciendo esto, pero nos ha pedido que soplemos las velas juntos y ponerlo en los recipientes afuera en el lobby cuando nos vayamos. A las 3 soplemos las velas. 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad! Dios los bendiga. Buenas noches.